De los voluntarios, de personas que ofrecen todos esos talentos que la vida les ha dado para ponerla al servicio de esta gran organización. Y volvemos a motivar a todos los panameños y panameñas y a todos los hermanos de otros países que viven aquí en Panamá para que en este momento también puedan ofrecerse y fortalecer al equipo local responsable de la organización de la Jornada Mundial de la Juventud. Está esta primera fase y luego está ya la fase cercana a la jornada, donde van a inscribirse miles de jóvenes que estarán también sirviendo en los días del evento del 22.